Hola, muy buenas a todos. Soy Yardo y continuamos en GTA 4. Ayer os adelanto, ¿vale? Bueno, si no lo habéis visto podéis ir a los vídeos anteriores. Ayer estuvimos con Dimitri haciendo de matones, ¿o no? No sé. Mi coche. Ah, sí, claro. ¿Os acordáis del cochecito que nos dijo, que nos dejó Dimitri? Pues aquí lo tenéis. Un carrazo, vamos. Mira, 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 vamos ya. Flipas, cómo corre este bicho. Y bueno, vamos a buscar a Dimitri. A ver qué nos dice. Era en la L, ¿verdad? No, no, era aquí lo de Dimitri. Lo de Dimitri era aquí, en esta zona. Entonces, supongo que con Dimitri de momento hemos finalizado. Little, este es Little, ¿no? Sí. Pues vamos a verle. A ver qué nos dice. Ya que le vamos de camino. Con este carrazo, claro, que se iba a decir, chico, pero tú necesitas hacer misiones. Pues no. Pero bueno. Lo que os quiero comentar, chicos. Lo más seguro es que sea el último vídeo de GTA 4, ¿vale? La semana que viene empezaremos lo más seguro. Pues otra serie o otro tipo de juego, ¿vale? Tengo pensado hacer, lo voy a adelantar así, Transformer, ¿vale? Entonces, no sé, qué coñazos. Y nada, bueno, ya veremos a ver cómo se nos da y qué hacemos, claro. Transformer puede estar interesante. No es el último Transformer, ¿vale? Ya sabéis que estoy subiendo juegos un poquito antiguos, pero bueno, poco a poco a lo mejor iré subiendo juegos más nuevos. ¿Quién sabe? No lo sé. Gilipollas, alto, no te muevas. A Jacob, soy Nico. Watch it, watch it, we see. Soy un negro. Ese es mi amigo. Vale, subiré otros juegos, ¿vale? Empezaremos el lunes, pero no quiere decir que este juego no lo deje apartado. A lo mejor, pues de vez en cuando, pues subo algún vídeo, tal, ¿vale? Que no significa que lo deje del todo. De momento. Ay, negrazo, pásatelo. Venga, vamos. Vamos para allá. Voy a buscar el traficante a Boansaur. Muy bien. Nos vamos. En mi cochazo. Toma ya. Era por el otro lado. Vamos ya. ¿Cómo corre este bichito, eh? Que me molaría tener uno así en la realidad, ¿eh? Tendrías que trabajar solo para echar la gasolina, pero bueno. Yo qué sé. Hay gente que lo tiene y no pasa nada. Son ladrones. Vamos. Toma ya. La Guardia Civil. Vamos a pasar a la otra ciudad. Joder. Justo voy a dejar el último capítulo cuando pasamos de ciudad, ¿eh? Ay, qué pena. Pero bueno, es lo que hay. Hay que ir probando un poquito todo, ¿no? No solo hay que quedarse con un juego. Hay que agarrar todos los aspectos. O sea, aquí tengo que frenar si no quiero que me lleve la policía, ¿no? Es de $5, 5 euros tú. Pues es carito, ¿eh? Para el trayecto, de hecho, es caro el peaje. Vamos, que hay que tener pelotas. A ver. Joder, macho. Qué gentuza, tronco. No quiero rayar mi coche y están aquí
haciendo cola. A ver el policía este, ya verás. Toma ya. Ay. Coño. Mola mazo porque hay detalles que lo ponen en español y te hace gracia, ¿eh? Es el de coño. El rojo. No pasa nada, no pasa nada, mal, hombre. Venga. El coche estaba dando la vuelta. ¡Qué falso! Me has dejado limpio. O sea, tengo que... Perdón, tengo que matar a este tío, ¿no? Siga a pie, siga hasta su proveedor. Quédate detrás de él y procura que no te vea. Vale. Ay. A ver dónde nos lleva este tío. Nos llevará a la mafia rusa. ¿Por qué rusa? A ver, y no otra. No sé. Yonki, ¿qué pasa? Ay, tenéis frío, ¿eh? Pues ya no. Soy tu primo. This isn't a good time, Roman. I got another type of shooting on my mind. No, poco a poco al final dejarás de hablarte con Roman, seguro. Porque claro, si estás haciendo todo el rato misiones y tal. Pero bueno. Es lo que tiene. Me quedo por la puerta esta. ¿Dónde iréis? Pero este chico mola, pues puedes atravesar directamente sin pasar por ningún lado, quiero decir. Que vienes corriendo por ahí, traspasas el muro. Hombre, te sigue la policía por el otro lado. Te bajas del coche, traspasas ahí. Y aquí tengo que saltar, ¿no? Vale. Joder, te queda mucho, chico. Joder, qué lento eres, tronco. Qué lento eres, qué lento eres. No lo ataques. Arriba, ¿no? Ha dicho. Uf, esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene muy mala pinta. Mira eso cómo me miran. Chicos, que vengo en son de paz, no os preocupéis. De momento, vengo en son de paz. ¿Y este qué hace? ¿Está meando? Pero qué puto cerdo, macho. Ay, se escuchaba el meadillo y todo. Dios mío, macho. Qué asqueroso. Qué tío más guarro. Mira este. Uno meando. Uno en una puta esquina pidiendo dinero. Pero bájate abajo a pedir dinero a la calle, cabronazo. No pidas dinero aquí. Que aquí solo van a subir gente que necesitada. No van a tener dinero para darte. Ah, sí, traigo 5 céntimos. Toma 5 céntimos. Pues no. ¿Más arriba? Joder. No, aquí. La pipa. O sea, que me dices que me ponga la pipa ya, ¿no? Vale. Esta no se puede abrir. Y esta. Morir, morir. Recarga rápido, macho, venga. ¿No tiene recarga rápido esto o qué?
¡Muere, muere, muere! Di que te gusta, dilo. Lo malo van a ser los de abajo ahora. Cuando baje, ya verás tú. Seguro que me están esperando en la puerta ahí con escopetas, metralletas, con UCIs. Ah, por cierto, tenía una UCI, ¿no? Claro, no la uso. ¿Por qué? Porque soy mongolo. Bueno, tengo poca vida. Tell Batman that I got rid of the competition. Right, John. The corner belongs to I again. And nobody gonna fuck with I's corner no more, no things. One love, Nico. Vale, perfecto. Pues ya le he hecho el trabajito a Little. Vamos para abajo. Espero no encontrarme con ningún matón. Si no le voy a pegar cera, pero bien. Y ahora debería ir donde estaba antes, ¿no? Porque allí está mi car. Básicamente. Así que... vamos a volver para atrás. Yo sin mi coche no soy nadie. Vamos, y a pata no voy a ir andando. Esto está clarísimo. Está más claro que el agua. Vamos a ver qué dice este. ¿Cómo va? Pues mira, pues saliendo del edificio. Que no me ha dado tiempo ni a salir, macho. ¿Por dónde hemos venido? Por esa puerta. No sé por dónde hemos venido, No. Pues vamos a ir corriendo a ver si vemos el coche. Así veo más o menos la zona. Para tener que quitar el... la UCI. Que puede ser peligroso, claro. A ver, ¿por dónde he venido? A ver, por favor. Macho, que tampoco es tan difícil. Tampoco creo que sea tan difícil. Pero, ¿qué asco es esto? Vale, tengo un mensaje de Elite. Ahora lo leo. He salido de este edificio, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Claro, a lo mejor entra por otro lado sin darme cuenta. Ah, por aquí, mira, 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 mira. Ya me acuerdo. He venido por esta puerta. Vamos, vamos, joder, qué pesado, macho. Qué tío más pesadilla, por favor. Y por aquí, he bajado por aquí, sí. Venga, vamos. Vale, ¿y ahora qué? Allí está mi coche. ¡Allí está mi coche! ¡Ay! Joder, macho. Se pone en medio. Mola porque no se van, yo qué sé. ¡Mierda! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa, Nico? He estado haciendo tratos con Batman. Es un tío sabio. Ven a verme. Cuídate. Vale. Pues vamos a ver a nuestro amigo Little, ¿no? ¿O no? No, no, no. Es este. Faustín. No, porque no hay otro... otro para hacer. Otra misión. Venga, vamos. Joder, el taxista, macho, el pesetero este. Vamos, hombre, que no tenemos todo el día. Lechugas. Reconcholis. Ahora un paso, por favor. Que voy jopetado. Y tengo que frenar aquí, ¿no? Joder. Qué rollo. A ver, ¿quién se va antes? De los dos. Este. Vamos, hombre. Joder. Gracias. Ay, te voy a meter a ti una patada.
Cuando no grabe vas a flipar. Voy a venir aquí y te voy a estrellar el coche en las farolas. Roman, juego con el Roma, macho. Me está tocando ya un poquito lo que siendo las pelotingas. Joder, ya ha roto el coche. Ah, perfecto. O sea, que lo que puedo hacer es, como me llevo también con Roman, es, por ejemplo, estoy en un sitio y no sé qué hacer. Básicamente, no hay un coche, estoy perdido en el campo, tirado como una colilla. Pues le llamo a Roman, me llama un taxi y me recoge el taxi. Así que de puta madre. Joder. Eso se agradece, ¿no? Se agradece mucho, pequeños. Uy, 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 uy. Madre mía. A ver qué quiere este tío. Que me lleve, ¿me recoges en mi casa? Sí, claro que te recojo en casa. Pero a ver, no entiendo. ¿No estás aquí? Literal, ¿no estás? Coño. Llevar. Ah, vale, que le tenía que decir que sí. Vale. Ahí está. Ahí. Antes de nada voy a pasar por el túnel de pintura. Sí, claro que sí. Joder. Quiero dejarlo perfecto el coche. Molaría negro, ¿verdad? O blanco. Uf. Uf, qué bonito todo. Qué preciosidad. El pintado, el túnel de pintado, te hace correr 3 horas al futuro. Dormir 6. Mola. Por ejemplo, si tienes alguna misión que necesites, tienes que esperar 3 horas antes de hacer no sé qué, pues te duermes o vas a pintar el coche y ya han pasado las 3 horas rápidamente. Porque creo que había una misión de ese tipo. O por lo menos a lo mejor en los otros GTA sí que la sabía. Litre, me mando un mensaje. Porque no estés a la suite y cuídate, claro. Han pasado 3 horas. Y el tío ya ha dicho, venga, aquí ya no espero, tú. Vaya tela, qué mal lo he hecho. Estoy ocupado en otro momento, claro. Ahora me lo vas a coger, no te jodes. Pobrecillo, le he dejado tirado a mi amigo, macho. Vaya tela. Madre mía, pobrecillo. Ah, eso, joder. Me iba a pagar una mierda, entonces. Así a ver si le uso de dejarmiento para la próxima vez. Venga, vamos. Vamos a ver a Faustino. ¡Faustino! Sí. Toma ya, qué curvita. Bueno, haría que te siguiesen los pitos, ¿eh? Haces pipip y ellos hacen pipip, pop, 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 pop. Venga, vamos. Final, destinación. Destinación final. Destinación final. Dimitri, ¿qué ocurre? El Dimitri tiene una cara de mafioso, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Tendrá gafas y eso, pero tiene una cara de mafioso que flipa. Y sé qué hace. Pero, chico. ¿Sabes dónde se lo lleva? A ver. Ese se lo lleva a un cuarto oscuro.
Sit down, por favor. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, you can have your ulti, Katrina, come on. El Dimitri siempre es a punta de pistola, ¿eh? Ve a Guantánamo Avenue. Vale, y mi coche ahí. ¿Qué pasa contigo? Que encima bajo y te reviento. Pero, hijo puta. Está haciendo la broma, digo, a ver si me pita o me hace algo, tronco, y va ahí y casi me da. Sí, qué gente, macho. Me pongo a su lado, digo, a lo mejor me ve o algo, pero no, vamos. Se ha puesto a girar y le da igual, lo que hubiese. Hombre, la verdad es que tenía más pinta. Tenía más pinta de que su coche era más duro que el mío, Por, ¿sabes? Por la forma que tenía y eso. Más cuadrado, más grande, tal, pero vamos. Que me hubiera bajado con la metralleta y le hubiera reventado todo el buga. Así te lo digo. Venga, vamos. Vamos para allá en rojo, claro que sí. A la otra ciudad. ¿Qué coñazo? Joder, macho, ¿cuánto coche hay, coño? Que es tarde ya, es de noche, iros a casa a dormir. Rapidito. Mira ese, todavía se queda ahí, parado. Qué gente, macho. Macho. Vamos, macho. Venga, vamos. Llamando a Faustino. Joder, qué pesados, tronco. Me tienen fritos, ¿eh? Menos mal que no tiene WhatsApp esto, que si no. Acaba con Lenny. Almacén de estación de tren. Vale, venga, vamos. A por él. Vamos a por él, joder. Quiero sangre. Aquí arriba, entonces, ¿cómo subo? Por allí. Dejamos el coche aquí en este lado. Ahí, venga, vamos para arriba. ¡Ay, que me atropellan! ¡Quita de aquí, hombre! Vamos, Nico. Que se nota que tú no fumas, hombre. Que eres un atleta. ¿Son esos? No es nada personal. Jódete. ¿Sí? Vas a flipar, chaval. Te voy a llenar de plomo. Pero ponte un punto arma, coño. ¡Me ha matado! ¡Hijo de puta! Pero si llevaba el puto fusil puesto, hombre. Joder, qué asco, por Dios. Ah, sí, quiero hacer la misión ya. Por cierto, no tengo ni un puto arma. Me cago en la leche. Joder. Putada. Y si voy allí, estarán las armas, ¿no? Si el otro no las ha cogido. Muy bien, pero no tengo ni un puto arma. Necesito un arma, pero ya. Y un coche, claro. Para aquí arriba, que por aquí están yendo muchos coches. ¡Eh! ¡Qué todo, hombre! ¿Qué? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Ah, es un puto mierdas! ¡Ay, todo eso! Le he dado puñetazo tú y he roto cristal, flipas. Vale, antes de nada. Mira, paso por la tienda de armas, perfecto.
Vamos a ir a la tienda de armas a comprar un una armita, ¿no? ¿O qué? Ah, sí, tengo una UCI. Pues entonces no falta que vaya a comprar ni un arma. Vamos directamente al destino. Hijo, qué putada, macho. Creía que tenía un arma y me pongo a disparar y no mato a nadie, claro. Evidentemente. Joder, qué putada. Si es que si muero en las primeras misiones, que son las más fáciles que hay del juego, imagínate cuando haya por la mitad o más de la mitad. Estaré muy jodido. Joder, tengo que pasar ahora todo el puente y todo. Dios mío, qué perezote. Por Dios. No me lo puedo creer. No me lo puedo de creer. Venga, vamos. Este es más fino, este coche. Mejor para meterse por entre coches. No, 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 no. Joder, y justo me lleva la farola, tío. Vaya tela. ¡No! ¡No! ¡Pero qué he parado! ¡Come on! ¡Corre! ¡Corre, pequeño! ¡Corre! Vaya tela, tú. No, 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 quieto, 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 quieto. ¡No! No quiero darte, no quiero. No quiero subir. Faustino me llama. Pues cógeselo. ¿Qué pasa, Faustino? Estoy ahora mismo un poquito ocupado. Estoy detrás de... bueno, delante de unos coches de policía. Espero que... mandes refuerzos. Necesito ayuda. ¿Qué ha dicho ese? Acaba con Lenny. Vale, pero primero tengo que acabar con la policía. Si no te importa. Oh, perfecto. Aquí mismo. Ah, que sigo teniendo el inventario. Pues cuando te tiene la policía. No sé, no me acuerdo en esa actitud. ¿Cómo era? Voy con la UCI, ahora sí. Ahora sí, ven aquí. ¡Muere! Vamos, hombre. No sé cuántas balas me quedarán, pero... no, 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 no te subas a un coche, no te subas a un coche, que no tengo un coche aquí. No te subas a un coche. Mierda. ¿Sabes lo que ha pasado, no? Que ahora no voy a tener balas para dispararle desde el coche. Oh, bueno, toda la pistola. Venga, vamos. ¿Podría haber escogido un coche peor o no había otro para darme o qué? Pero ¿y este tonto? ¡Vamos, hombre! Por favor, gracias. Joder, qué malo soy, coño. Que me lío con los botones. Joder, tío. Y ese coche es muy bajito, no lo voy a poder tumbar ni de coña. Hombre, si le pego de lado, sí, pero si no, no. Venga, vamos. Esto es una persecución de categoría. ¿Pero qué hace este tío? ¿Está borracho o qué? No, no, no te metas aquí. Uf, menos mal que puedo salir. Sí, joder, si va mazo despacito. Estoy intentando investirle. Lo que voy a hacer... reventarle. Pues estoy viejo, qué tronco. Madre mía, que ya no sé cómo se juega estos juegos. Por Dios. Un toquecito por la espalda.
Muere, muere, muere. Muere. Me voy a llevar tu coche, hombre. ¿Qué me está disparando? Un momento, Dimitri, no puedo hablar ahora. Este tío, hombre. Venga, ya. Sal de aquí, muerto. He soltado pasta. Voy a cogérsela, a ver cuánto es. Vale, no es mucho. No, 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 a este no, a este. Y estoy allí, yo creo que vamos a ir a... al Paint. Vamos a dejar el coche en casa y por hoy es suficiente, ¿no? ¿Qué os parece? Roman me manda un mensaje. Yo creo que a la siguiente voy a ir a verte, Roman. A la siguiente que juegue, voy a ir a verte y nos echamos unas risas. Claro que sí. Quería jugar a los dardos. Debe estar interesante, ¿eh? Los minijuegos estos. Pero echo de menos jugar al golf y todo eso. El carrito de golf, madre mía, tú. Del Vice City era, ¿no? Madre mía, tú, qué risa. Por Dios, con los carritos. Esos que volcaban tres o cuatro veces y se ponían rectos, ¿eh? Aunque era teóricamente imposible por la composición del coche, que era más largo que ancho, pero bueno, creo que sé. Digo, puede ser. Joder, qué risas. Eso sí que molaba, porque había mazos altos por ahí, te metías con las... Uy. Déjame a mí pasar, hombre. Abre. Me están empujando. Sí, mejor salir, porque esto va a flotar. Dios mío, tú que estés apegado al jambo. Bueno, chicos, a ver si sale el Megen. Ahí estamos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Y nada, el lunes nos vemos con innovaciones y con otro tipo de juego, Transformer. Chao y hasta la próxima.